Ese día nosotros llegamos, como de costumbre, a Palacio, alrededor de las 9 de la mañana. Salimos de ahí y llegamos a Palacio. Llegando allá me dijo, consígueme a Cucho Álvarez. Yo me llamo Don Cucho y él a los 15 o 20 minutos estaba ahí, porque ellos siempre se mantenían cerca. Y me dice, vamos a salir. Yo voy por el maletín, me dice, no, déjalo ahí. Y regresamos. Yo pensé que era una caminata en Palacio. Y le dice al chofer, Taurino Félix Guerrero, que por eso lo anoté. La cuestión es que cuando vamos, que yo voy a tomar el maletín, me dice, déjalo. Y bajamos, tomamos el ascensor y bajamos. Y le dice, vamos a la aviación. Él decía, la aviación. De camino a la aviación, venía hablando él con Don Cucho. Cuando llegamos allá, entramos a la base y directo al edificio de la Jefatura de Estado Mayor de la Aviación Militar Dominicana. Cuando el carro entra a la marquesina, que pisa una manguera, la manguera tenía un esparatrapo puesto. Con la presión del carro, mojó a don Cucho. Usted puede imaginar la reacción de ese señor, del jefe. Dice, no, pero esto no pasaba cuando Ramfi estaba aquí. A mí me luce que él quería relevar a Vigilito, que estaba allá. Él fue a eso. La cuestión es que, nada, dimos una vuelta a la base y se incomodó bastante. Cuando estábamos saliendo, vimos una puerta que está así de lado, o sea, que está una bisagra, porque hemos entrado por la entrada que estaba, que daba, tenía acceso al barrio de oficiales. Como yo vivía ahí, yo viví un tiempo ahí, yo me conocía bien eso. Entonces me dijo, averigua quién es el comandante. Yo me bajé, pero yo sabía quién era. Y me dijo, muy bien, señor, traje la nota. Venía muy molesto. Llegamos al palacio nuevamente y mandó a llamar al secretario, era Pulpo Romano. ¿Tú te imaginas cómo fue esa conversación? Terminado eso, en la noche, que yo no sabía que se iba para la hacienda, porque siempre se daba cuenta, porque se uniformaba. Él se uniformaba, se vestía de generalísimo. A mí me sorprendió esa noche. ¿Porque era martes? Sí, no estaba programado el irse, porque siempre daba señales de algo. Nos vamos, hacemos recorrido a Angelito, Doña Julia, y de ahí bajamos a pie hasta el obelisco. Después que cenaba, visitaba a su madre, o Angelita, que estaba en la manzana, donde estaba Angelita. Entonces ya, después que se hizo la caminata, se reunió con dos o tres amigos. Y cuando nos vamos a subir al carro, él hizo así, a General Román. Le hizo una seña. Y cuando se sube, le dice al chofer, a la aviación, otra vez. Cuando vamos en el trayecto, me dice a mí, oye, me dice así, a veces, oye, ¿por dónde nosotros entramos a la Fuerza Aérea, a la aviación esta mañana? Bueno, por la puerta principal o bien sea por la casa de guardia. Le dice a Pupo, ¿oíste? A Pupo. O sea, él quería demostrarle que le habían dicho una información, le habían dicho una mentira, o ha dado una información falsa. Seguimos. Y cuando llegamos a la base, él se desmonta, el jefe, y yo le abro la puerta y va directamente donde el oficial que está de servicio y le pregunta, ¿a qué hora usted, a sus órdenes, señor? Le dice el oficial. Dice, ¿a qué hora usted entró aquí de servicio? Dice, después del relevo de guardia, o sea, después de las 8, señor. ¿Y a qué hora llegué yo aquí? Dice, a las 9:40, señor. ¿Por dónde yo entré? Dice el oficial que está de servicio. Por esta puerta, señor.
le dio la mano y dijo, muchas gracias. Creo que el capitán, no recuerdo. A mí se me olvidó buscar el nombre de ese muchacho. Muchas gracias, capitán. Oímos el carro. Cuando se montó en ese carro, le dijo cosas muy duras. Bueno, cuando íbamos a llegar a la casa, que era en la... Perdón, tú tenías razón, en la César Nicolás Pesa. Sí, cuando íbamos a llegar... Estaba en la Biblioteca Nacional. Correcto. Cuando íbamos a llegar ahí, le preguntó a sí mismo. Y su carro, su carro. Le dice, ahí viene, señor. Dice, bájese. Lo bajó antes de llegar a la casa. En la calle. En la calle. Eso lo puede escribir, que eso fue así. Nada, me dijo, cuando entramos... Me dijo, mándame a Zacarías. Me llamó aparte. Al chofer Zacarías de la Cruz. Que era capitán entonces. Me dijo, vamos a ir a Moca. Además, cuando yo regrese, vamos a ir a Moca. Yo tenía instrucciones de no comentar eso con nadie donde iba a ir. Y pasó eso en la noche. ¿Y usted se entera después más tarde que ocurrió? No, porque yo voy al cuerpo ayudante, como cada vez que terminaba, veía lo que había. Disponía algunas cosas, porque yo había dado unas instrucciones para que no se pusieran a prepararse como lo hacían antes, 4 o 5 días antes. Digo, aquí tienen que estar listos, yo no me voy a llamar. Yo llamo, tanto oficiales, listos para viajar. ¿Usted lo dejó con Zacarías ahí ya y se marchó? No, no, con Zacarías, sí. Él se fue con Zacarías. Pero ya estaba cambiado cuando usted lo dejó con Zacarías. Sí. ¿Cambiado para irse ya? Sí, porque subió a vestirse. ¿Subió? A vestirse de militar, okay. él no se iba a vestir civil. Pero usted esperó que él se cambiara. Claro, cuando él se va, cuando él baja, que me dice que le manda a Zacarías de ahí, es que yo me voy. Él se va para la hacienda y yo voy al copiante. Ya dice, puede eso usted no lo. Bueno, llegando a mi casa, me llama el oficial del día y me dice, no, un atentado. Digo, mándame el carro. Me mandó el carro. El carro yo tenía asignado, que era. Que lo usaba Radamés y yo, un Mercedes. Dice, cuando yo llego allá, estaba llegando Arturo el Payán. ¿Qué dijo? Y Emilio Marta. Que, no, ahí al cuerpo ayudante. Al cuerpo ayudante, sí. Que estaba al lado de la casa. Sí, diciendo él que vio cuando ese se pasó. El Payán. Sí. Entonces, Mélido Marte y yo fuimos para allá, pero aquí en este libro habla. En el Plan de Piedras. Ajá, que dice que iba con, ¿cómo se llama? Con Leiva Pou, no. Era General Mérido Marte y yo que iba. Y después de ahí nos fuimos al Hospital Marión, porque entonces no, el cadáver de él no aparecía hasta el otro día.
Saludos, amables televidentes. Nos complace presentarles y nos honra presentarles a un distinguido invitado, a don Antonio Imbel Barreras, teniente general del Ejército Nacional y además héroe nacional, héroe del 30 de mayo del año 1961. Un testigo viviente, un hombre historia. La única persona viva que estuvo ese día 30 de mayo de 1961 en la autopista que hoy tiene el nombre 30 de mayo, en el acto de eliminación del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y hoy, bueno, decir la palabra tirano es muy fácil, ¿verdad, don Antonio? Sí. Había que saber lo que era eso. Bueno, por lo menos esa juventud que está manejando la cámara no vivieron. Pues vamos a comunicarnos entonces con esa juventud y con los demás, porque nuestro interés precisamente al conversar con usted es que este testimonio llegue a ellos y que entiendan lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó la noche del 30 de mayo de 1961 en lo que es hoy la autopista 30 de mayo, más o menos en la zona donde está el monumento? Tengo entendido que fue enfrente, ¿verdad? Que ocurrió enfrente, donde está la mata de coco ahí. Muy bien. ¿Qué sucedió esa noche, don Antonio? Esa noche hacía tiempo que estábamos esperando la ocasión que Trujillo viajaba con frecuencia a San Cristóbal. Entonces, esa noche, Amado García Guerrero, el teniente, que era del cuerpo de ayudantes de Trujillo, que estaba con nosotros porque Amadito era primo hermano de la esposa de Salvador Estrella Sadalá, de Urania. Entonces, él estaba encargado de decirnos la noche que iba Trujillo para San Cristóbal. Eso se barajó varias veces, porque Trujillo no iba o se iba por la antigua carretera Sánchez. Entonces, Amadito, como a las 7 de la noche, nos dio el aviso. Y Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Salvador Estrella Sadalá y quien les habla, salimos de la casa de Salvador y nos fuimos y nos sentamos atrás del Teatro Agua Luz, en los bancos. Nos preparamos cuando vemos el carro de Trujillo, Amadito. Dice, ahí viene. Entonces nos quedamos tranquilitos como natural. Ustedes estaban estacionados cerca donde está el Agua y Luz en la feria. Atrás. Atrás del Agua y Luz. Pero en la avenida George Washington. Muy bien. Ahí estábamos sentados. Entonces ahí nada más estaba el carro de Antonio de la Maza con Antonio de la Maza, el Salvador Estrella y Amadito y yo. Yo estaba manejando el carro. Antonio de la Maza a mi derecha, Amadito atrás a la derecha y Salvador a la izquierda. Pasa el carro de Trujillo, y entonces nos levantamos, yo di la vuelta y le caímos atrás al carro de Trujillo. La iluminación de la autopista llegaba hasta la Feria de la Paz, digo, hasta la Feria Ganadera. Pero ya íbamos más o menos cerca. Cuando dejamos la iluminación, entonces yo aceleré. Y cuando estábamos paralelos, ahí disparó Antonio de la Maza, que iba a la derecha como es natural, y Amadito. Amadito iba sentado atrás, del lado derecho. Del lado derecho. Entonces fueron ellos dos que dispararon la primero. La primera vez dispararon ellos dos. ¿Cuántas veces dispararon desde el vehículo hacia el vehículo de Trujillo, del que ustedes iban? Quizás dos o tres veces. ¿Y del vehículo de Trujillo les respondieron a ustedes no, cuando no, iban los dos carros corriendo? Entonces, no. ¿Qué pasa? Que el carro de Trujillo se para. Se paró de golpe a la derecha.
donde está la matica de coco esa que yo le dije. Entonces Antonio dice, tocayo, dé la vuelta que se pararon. Entonces yo di la vuelta y entonces venía de San Cristóbal hacia la ciudad. O sea, de la pista del lado derecho de allá para acá. Cuando estamos llegando, casi paralelo, ahí nos disparan. ¿Le disparan a ustedes desde el carro de Trujillo? Desde el carro de Trujillo. Entonces, Antonio de la Maza me dice, vámonos a desmontar, pero del lado del mar nosotros, porque veníamos de allá para acá. Entonces, él le dice a Salvador y a Amadito, cúbranos, después que hubo un tiroteo de 2 o 3 minutos, porque eso no fue así, ¿no? Un tiroteo grande. Entonces Antonio me dice, tocayo, vamos a cruzar. Porque hubo como un... se aguantaron los tiroteos. Entonces le dijo a Salvador y a Amadito, cúbramos que nosotros vamos a cruzar. Efectivamente, nos arrastramos. Yo estaba todo pelado en los codos y Antonio también. Antonio de la Maza se va por atrás del carro de Trujillo. Y yo cojo por delante. Antonio de la Maza encontró a Trujillo parado, guareciéndose con el carro de él, ¿verdad? Del lado derecho de aquí para allá. Ahí Antonio de la Maza, con la escopeta, le disparó. Que me dicen que tenía el lado izquierdo un escopetazo con balines. Es un tiro mortal por necesidad. Entonces, él vuelve y le dispara. Y me dice a mí que está adelante, que estoy adelante. Me dice, tocayo, ahí va. Y Trujillo va, ya, para mí ya iba muerto. Tambaleándose. Produjo unos quejidos, yo me acuerdo de eso. ¿Quejidos? Quejidos. ¿Qué decía él? Como, ay, 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 una cosa así. Y, pero nunca dijo, no me maten. No, todo eso es mentira. Entonces, porque se ha lanzado la versión de que él dijo, no me mate. Entonces, él peleó hasta el último momento. ¿Pero con qué peleó? Espérese. Entonces me sale a mí adelante. Porque ellos dejaron las luces del carro de ellos encendidas y con la sirena puesta. Entonces Antonio me dice, tocayo, ahí va. Porque Antonio la Maza y yo éramos amigos, porque una vez que yo fui gobernador de Puerto Plata, Antonio era gobernador de Moca, años atrás, hicimos una amistad muy buena. Y cuando Trujillo me sale ya bambaleándose, yo le disparo. Entonces Trujillo se sienta en el pavimento y cae hacia atrás. Y entonces yo le disparo. Entonces Trujillo se sienta en el pavimento y cae hacia atrás. Cayó hacia atrás, boca arriba. Con la cabeza hacia San Cristóbal. Entonces, ahí viene los dos carros que están allá. Uno, porque el Mercury de Salvador Estrella a Fifi no le prendió. Yo creo que se ofuscó. Lo inundó y entonces vinieron en el carro con Huácar Tejeda. Vino Pedro Livio, Huácar y Fifi. Se paran, dan la vuelta y se paran atrás del carro de Trujillo. Ahí suenan unos disparos que para mí fue Amadito y Salvador. Al ver que ese carro se para ahí, dispararon. He oído la versión de que Trujillo fue el que hirió a Pedro Livio. Yo no quiero entrar en esos detalles, ¿no? Pero yo sí le garantizo al país, no a ustedes, que Trujillo no disparó. No disparó, ¿usted sabe por qué? Porque yo abrí la puerta de atrás, del asiento de atrás, y cogí el maletín de Trujillo y un revólver 38 envuelto en una correa de tiro.
Flash, flash, flash. Su atención a la siguiente información. Flash, flash, flash. Noticia de último minuto. La noche del 30 de mayo último, ha caído víctima de un vil y alevoso atentado. Su excelencia, el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo y Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, considerando que tan bochornoso acontecimiento ha llenado de luto y consternación a la familia dominicana, declaro 9 días de duelo nacional a partir de la presente fecha. Firmado Joaquín Balaguer, presidente constitucional de la República. A los 117 años de la independencia y a los 100 de la restauración.
Entonces, ¿por qué finalmente, cuál es la explicación que usted tiene de por qué no se tomó el poder el 30 de mayo de 1961 en este complot? Hasta donde tengo conocimiento, porque el general Pupo Román no estuvo enterado lo suficientemente por Luis Amiama de la trama y de qué es lo que había pasado esa noche. No tuvo conocimiento. En esta fotografía aparece Trujillo con sombrero, vestido de civil, lentes oscuros. En el centro, el coronel Marcos Jorge Moreno, jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo. Y a la derecha está el general José René Román Fernández, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y padre de Álvaro Román García, con quien vamos a conversar sobre otros detalles de la zona donde estaba la residencia de su papá y algunas cosas que ocurrieron la noche del 30 de mayo del año 1961. Y hacia la residencia de tu papá, Álvaro, ¿fue por ahí que entró Arturo Espaillat? Sí, correcto. Entró exactamente a la izquierda del árbol que te señalé ahorita y se parqueó más o menos delante de nosotros, aquí, ahí tocando mucha bocina para llamar la atención y que fueran a verlo. ¿Qué tú estabas haciendo en el momento en que entró aquí el general Espaillat? Yo estaba durmiendo. Estabas durmiendo. ¿Y quién salió a verlo? Bueno, según me contó mi madre, al oír la bocina de un Mercedes-Benz, pensaron que era el general García Trujillo, pero cuando papá salió al balcón, era el general Espaillat para avisarle que vio el carro de Trujillo pasar por el pony y luego oyó unos disparos y fue a casa a avisarle a él. Pensaban que era el general Virgilio García Trujillo, ¿verdad? Un tío tuyo, porque Trujillo esa noche había regresado con tu papá, con el general Román, de la base aérea de San Isidro, y había estado haciendo una serie de preguntas sobre Virgilio, que era el jefe de la Fuerza Aérea, que antes se llamaba Aviación Militar Dominicana, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Estuvieron en San Isidro, y después que salieron de San Isidro, mi papá quería hacer contacto vía teléfono, radio, con el general García Trujillo, pero no lo logró, no pudo. No. ¿Quién te dio la versión de lo que dijo Arturito? Tu papá, digo Arturo, porque a Arturo le decían Gillette. La gente le dice navajita, pero realmente era Gillette. ¿Quién te dio la versión? ¿Fue tu papá que te explicó lo que vino a buscar o a decir Arturo Espaillat? No, mi mamá me lo dijo. Me dijo que él le dijo que vio el carro de Trujillo, que fue al lugar y lo vio rodeado de otros vehículos y de gente disparándole al carro de Trujillo. Y que fue a avisarle a la casa de lo que estaba sucediendo. Y entonces, ¿qué conversaron tu papá y Arturo Espaillat esa noche ahí? De acuerdo a lo que me informó mi mamá, él le dijo que estaba matando a Trujillo. Mi papá le contestó que lo esperara para vestirse y ir con él al sitio. Y él indicó que no, que iba a llevar a su esposa, a doña Ligia, a su casa, que estaba muy nerviosa, y que se juntaban en el sitio. O sea que no se fueron juntos tu papá y Arturo Espaillat. No, no se fueron juntos. Papá se fue solo, manejando un Chevrolet negro 58, que no era el carro de él, del secretario. El carro estaba en reparación y ese fue solo manejando un Chevrolet negro con placa militar, pero alta. ¿Tú eras militar? No, yo no era militar, no. Pero tu hermano José René sí. Mi hermano y mi cuñado eran primer teniente. ¿Y qué hiciste entonces esa noche después que sucedió todo eso ahí? ¿Qué hiciste? Bueno, a mí me despertó la muchacha del servicio tocándome la puerta apresuradamente. Abrí y me informó que el general decía que cogiera un fusil del closet, me parara en el balcón y no dejara entrar a nadie que yo no conociera. Y le pregunté qué pasaba. Y entonces me dijo que fue que habían matado a Trujillo. ¿Y después qué pasó esa noche? Bueno, papá fue al lugar después de la feria ganadera. Regresó al poco rato, diría una hora, hora y media. Hizo una llamada por teléfono a Santiago, a San Juan, de la Maguana, a los comandantes allá, para acuartelar la tropa, y volvió y salió entiendo que fue al campamento 18 de diciembre, que es donde estaba la jefatura del Ejército Nacional. El
Campamento 18 de diciembre es donde hoy está la base naval 27 de febrero en Villa Duarte. Antes se llamaba así, 18 de diciembre, ¿verdad? Bueno, y a Trujillo, ese día 30 de mayo, ¿lo viste? Sí, yo estaba por casualidad sentado en la avenida George Washington, frente a lo que era el Partido Dominicano, cuando un vehículo del CIN, un Volkswagen, vino donde a mí y me dijo: Romancito, ruédate de aquel lado del obelisco, porque el jefe viene ahí caminando. Y ya venía a unos 100, 150 metros de distancia, acompañado de don Cucho Álvarez, de papá y otras personalidades. Tú llegaste a ver, vamos a enfocar hacia la Máximo Gómez ahora. Tú llegaste a ver por esa Máximo Gómez que ahora, mirando hacia allá, ¿verdad? Hacia el este o hacia el oeste, que esa es la parte oeste, desde aquí. ¿Llegaste a ver a Trujillo caminando alguna vez? Tengo entendido que caminaba todas las tardes por ahí. Sí, prácticamente todas las noches casi caminaba por ahí. Al atardecer, 6:30, 7 de la noche. Normalmente caminaba rodeado de oficiales y de funcionarios del gobierno. ¿Y tu papá lo acompañaba a esas caminatas o fue ese día especialmente que lo acompañó? No, lo acompañaba casi siempre, en todas las caminatas. Bien. ¿Qué pasó finalmente con tu papá y con ustedes, verdad, con tu familia, después de estos hechos del 30 de mayo del año 1961? Bueno, ahí comenzó las investigaciones de todo ese hecho, donde los ya apresados involucraron a papá en el acontecimiento del 30 de mayo. Tardaron hasta el día 5 de junio en confirmar la participación de papá en el 30 de mayo, y ahí nos tomaron preso a todos, a mi papá y a mi hermano José René en San Isidro, a mí en el Palacio Nacional y a mi cuñado también en el Palacio Nacional. Ellos dos fueron después trasladados a Fortaleza Osama y a mí me mantuvieron en el Servicio de Inteligencia en la Medida de México, aquí en el 30 de marzo. ¿Y después qué pasó con ustedes? Yo sabemos que a tu papá lo torturaron, que lo asesinaron, ¿verdad? Que fue un proceso muy doloroso. ¿Pero qué pasó contigo, con tus hermanos, con tu mamá? Bueno, hubo una noche que el general Petán Trujillo, que era tío de mi mamá, estaba junto con Ramfi en Boca Chica y oyó un comentario acerca de la suerte de nosotros. Y él esa misma noche fue a casa y le dijo a mi mamá: Mireya, tienes que irte de aquí con tus hijos, porque no corren buena suerte. Lo pueden eliminar en cualquier momento. Yo voy a hacer diligencia, conseguir los pasaportes y la visa para que ustedes se vayan del país. Y así ustedes salieron. Bien, ¿tienes algo más que agregar, Álvaro? No, yo digo que fue un acontecimiento grande, uno de los más grandes del siglo pasado. Creo que con la eliminación de Trujillo se abrieron las puertas a la democracia en el país y que lamentablemente los hechos no han logrado llevar a mi padre a la categoría de héroe, que fueron otros, porque la situación que se presentó en ese momento, el 30 de mayo, estuvo solamente dirigida a la eliminación de Trujillo y no al golpe de Estado que estaba planificado hacerse después del hecho realizado. Eso falló porque mi papá, nadie le avisó que esa noche iba a matar a Trujillo, y cuando yo llegué a mi casa antes de las 10 de la noche, ya mi papá estaba durmiendo solo. ¿Tu papá realmente formaba parte del complot? Tenemos entendido que el día del cumpleaños de mi papá le confirmaron el 21 de mayo del 61, Luis Amiama y Juan Tomás Díaz le confirmaron que sí, la participación de él, y que el Departamento de Estado lo había aceptado a él para dirigir el golpe de Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos. Correcto. Bien, entonces, esa visita del general Espaillat aquí a la casa del general José René Román Fernández, la noche del 30 de mayo, después que dice Arturo Espaillat que ve que están tirándole tiros a Trujillo en la autopista, ¿a qué se debió? ¿Tenía algo que ver con el complot? Esa parte yo nunca la he podido entender, porque hubieron otros pasos que debieron haberse dado antes de ir a mi casa, pero lamentablemente esa parte no comprendemos. ¿Cuál fue el motivo que lo impulsó a él a ir a mi casa a avisarle a papá, habiendo otras cosas que pudo haber hecho? Se supone que Arturo Espaillat no estaba involucrado en el complot, se supone, ¿verdad? Y si no estaba involucrado en el complot, debió haber ido primero a la compañía del ejército que estaba
en la avenida Jefrat, hoy Abraham Lincoln, esquina Independencia, donde en esa época había una compañía de vehículos blindados del ejército, ¿verdad?, que dirigía Radamés Trujillo, frente al Hotel Hispaniola, frente al Hospital Angelita, que se llamaba así en ese entonces, hoy Robert Reed, y debió haber ido primero ahí, ¿verdad?, a buscar refuerzos para ir a defender a Trujillo. Realmente esa es la parte que muchos no entienden. Y siempre hablan de la posibilidad de que el general de Payá tuviera algún conocimiento de lo que había pasado esa noche por su relación que siempre se dice mantuvo con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Ese es uno de los grandes misterios del 30 de mayo, ¿verdad? Porque el general de Payá tampoco fue asesinado, fue detenido después unos días y después salió del país. Lo que quiere decir que no se comprobó que estuviera participando en el complot. No, no hay ninguna prueba de ello. Aquí donde estamos, en las cercanías de la Asociación de Ganaderos que está en la ciudad ganadera, estaba el restaurante El Pony el 30 de mayo de 1961, desde antes y después estuvo en ese lugar. Tengo entendido que eso era de su familia. Sí, el restaurante El Pony pertenecía a mi hermano mayor, Eugenio. ¿Cuántos hermanos son los Periche? Éramos seis hermanos, seis varones. ¿Y Eugenio era el mayor? Eugenio era el mayor y toda la vida se dedicó a tener restaurantes. Tenemos entendido que la noche del 30 de mayo estaba aquí en este restaurante el señor Arturo Espaillat, general del ejército, en ese momento retirado, pero activo en el régimen de Trujillo. ¿Eso es cierto? Sí, el general Espaillat, como muchos otros funcionarios del gobierno de aquella época, asistían mucho al restaurante, porque era un sitio habitual de reuniones de esos funcionarios. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes aquí de que a poca distancia de aquí, ¿verdad?, más allá, ya hacia en dirección hacia San Cristóbal, a unos 2 kilómetros de aquí o 1.5 kilómetros, se había producido el atentado contra Trujillo? Sí, nosotros estábamos sentados en una de las mesas del restaurante y notamos que el general Espaillat se paró rápidamente hacia la barra y comenzó a hacer llamadas telefónicas. Luego se fue rápidamente y cuando volvió, pues ya vino vestido de militar, porque él cuando estaba aquí, pues no estaba de civil completamente. Entonces comenzaron a pasar muchos vehículos militares, un movimiento inusual, y ahí comenzamos a darnos cuenta de que algo grande estaba pasando esa noche. El general Espaillat había estado primero vestido de civil y después vino vestido de militar. Sí, señor, primero estaba de civil y luego al salir regresó y ya estaba vestido de militar, aunque sin corbata, pero con su uniforme. ¿Usted puede señalar hacia allá? ¿Usted puede señalar hacia la zona de donde estaba el restaurante? ¿Nos puede decir de aquí a grandes rasgos qué era lo que había señalándonos? Sí, cómo no, el restaurante, este jardín, habían mesas y allá donde están aquellas matas también habían unas mesas colocadas en el pasillo, pero el restaurante se encontraba en la parte adentro. ¿Y el restaurante tenía aire acondicionado adentro? Tenía aire acondicionado el comedor. ¿Y Espaillat estaba dentro del comedor? Estaba dentro del comedor, sí, sí. ¿Y cómo él oyó entonces los tiros? ¿Cómo se enteró de que había un tiroteo cerca? Bueno, realmente yo no me di cuenta cómo fue que él se enteró de eso. Yo me imagino que como él estaba en el comedor y el comedor, a pesar de que tenía aire acondicionado, tenía esas ventanas de celosía, me imagino que él por su experiencia oyó a la distancia los disparos. Pero nosotros estábamos sentados en esta área y no nos dimos cuenta de ningún tiro que haya pasado. Realmente entonces él no fue que él oyó los tiros fuera y entró, sino que los tiros usted entiende que se produjeron estando él dentro del restaurante. Eso es completamente seguro, estando dentro del restaurante fue que se produjo el hecho. ¿Estaba el general Arturo Espaillat acompañado esa noche cuando vino aquí? Sí, estaba acompañado esa noche. ¿Con quién? Era una señora, pero no sé quién era realmente, no la conocía, yo no conocía con quién andaba esa noche. Bien, entonces, ¿qué más pasó esa noche con el general Espaillat? ¿Qué más usted vio con él aquí en el Pony?
él se acercó a la barra, que estaba el teléfono ahí, y comenzó a hacer llamadas telefónicas. Como le dije, se fue y regresó luego a los 20 minutos, algo así, vestido de militar, y siguió haciendo muchas llamadas telefónicas. Yo estaba ya cerca, más o menos donde estaba él, no muy cerca, pero alcancé a oír palabras como linternas y sogas. O sea, como pidiendo él linternas y sogas. Pidiendo linternas y sogas, sí. Esa noche, ¿qué pasó en esos alrededores más tarde? ¿Nos puede usted narrar, señor Luis Periche, la noche que mataron a Trujillo? Cómo no. Después nos fuimos a... consideramos que lo más prudente era acostarnos temprano. Y pero ustedes no sabían que habían matado a Trujillo todavía. No estábamos seguros, pero nos imaginamos que era algo grande que había pasado, porque vimos del balcón de la casa, que era arriba del restaurante que estaba, muchos militares. Ustedes vivían arriba del restaurante. Vamos a hacerle una toma arriba del restaurante. Ustedes vivían hacia donde se nos puede señalar con el dedo dónde vivían ustedes. Sí, arriba, arriba del restaurante. Todo ese sector, toda la parte de arriba era la casa de familia de mi hermano. ¿Y quiénes vivían ahí? Mi hermano, su familia, mi padre, que estaba enfermo en esos días. ¿Cómo se llamaba su padre? Juan B. Periche. ¿Y quién más vivía ahí? Y la familia de mi hermano, mi hermano y su familia. Muy bien, pero usted estaba esta noche aquí porque su papá estaba aquí. Sí, yo siempre estaba aquí abajo. ¿Por qué estaba su papá aquí esa noche? Bueno, porque él estaba enfermo. Y entonces en tratamiento médico, pues venía aquí a hacerlo a la ciudad, porque él vivía en Barahona. Y esa noche, pues como todas las noches, nos sentábamos a cenar en una de las mesas del restaurante, y ahí fue que esa noche nos encontramos con ese caso. Siendo este uno de los pocos lugares habitados en el año 1961, porque esto realmente era un bosque, como se pueden ver en las fotografías de la época. Siendo esto un sitio poco habitado y este era uno de los lugares que había, ¿no vinieron aquí ya a altas horas de la noche las autoridades militares a investigar si había sospechosos, gente escondida de los que participaron en el atentado? Claro que sí, claro que sí. Nosotros, después que nos acostamos, fuimos despertados. No estábamos durmiendo realmente, pero estábamos acostados de un batallón del ejército con armas largas. Inclusive yo me desperté con un rifle en la cara, ¿no? Ellos estaban buscando personas que habían participado en el hecho. Igualmente, frente a la costa también pasó cerca de la costa una pequeña lancha con faroles, con faroles fuertes, buscando, o sea, alumbrando hacia los arrecifes. O sea, alumbraban hacia acá, hacia la costa, desde el mar para acá. Naturalmente, esto ha cambiado mucho porque en esa época esa verja de concreto que está ahí no estaba antes, ¿verdad? Esa verja no estaba. Esto era un terreno totalmente llano. Era una verja ciclónica, sí, que había. Usted lo explique a los amables televidentes. Aquí era que estaba el general Arturo Espaillat. Explíquenos todo eso esa noche y nos señala la distancia que había de aquí al mar, etcétera, que era por donde pasaban los carros, etcétera, para que la gente tenga una idea de lo que era este ambiente. Explíquenos todo eso, por favor. Sí, en este mismo sitio se encontraba el comedor del restaurante. Era un salón que tenía aire acondicionado, ¿verdad? Y algunas mesas aquí. Y estas mismas ventanas estaban puestas, ¿no? Podemos ver allá la avenida donde están pasando los carros, que un poco más adelante fue que pasó el hecho del 30 de mayo del 61. El general Espaillat estaba esa noche en este sitio, en este restaurante. Y fue de aquí que él salió hacia la barra a hacer las llamadas telefónicas. ¿La ventana estaba cerrada? Las ventanas estaban cerradas. Y yo estoy casi seguro de que él, por las ventanas, escuchó alguna detonación. Escuchó alguna detonación porque de aquí fue que él salió precipitadamente a hacer la llamada telefónica a la barra. ¿Hacia dónde se dirigió? ¿Camina hacia allá, por favor? Él salió hacia la barra que estaba ubicado exactamente. En este sitio aquí. La barra venía, sí, terminaba circularmente. El cajero estaba de este lado y aquí había un teléfono que era para el uso de los clientes. Ya
ahí no había aire acondicionado. Aquí no había aire acondicionado, las ventanas estaban abiertas, inclusive la puerta principal también se mantenía abierta. ¿Dónde estaba usted ese día? Yo estaba en aquella área donde había mesas también, sentado con mis padres y mis hermanos. ¿Había mesas también? Sí, toda esta área tenía mesas. Sí. Vamos a seguir recorriendo. Díganos qué había en todo el local en esa área. Vamos, síganos explicando. Vamos. Bueno, aquí estaban los baños, el baño de caballero, y aquí había el baño de damas. Pero lo modificaron. Lo modificaron, esto estaba cerrado. Bien. Y todo este sector habían mesas. Entonces, las personas que no querían estar en aire acondicionado, pues estaban aquí en la terraza. Esto era una terraza. Esto era una terraza con ventanas también de celosía abiertas. Entonces camine ahora hacia donde vivía la... Bueno, la familia vivía en la segunda planta, pero la entrada estaba por el lado afuera. Aquí había un pequeño pasillo donde también se ponían mesas para los que estaban. El general estaba adentro en el comedor, con las ventanas cerradas. Con las ventanas cerradas, porque, como ya dijimos, estaba el aire acondicionado ahí. Sí, lo de Trujillo ocurre unos kilómetros hacia más adelante. Dos kilómetros aproximadamente. Era muy difícil que se oyeran los tiros. Bueno, como era de noche, por aquí no pasaban tantos vehículos como hoy en día. Y de noche, tal vez una persona con tanta experiencia como el general Espaillat en cuanto a la milicia se refiere, pudo haber escuchado algún disparo, pudo haberlo escuchado. Nosotros no escuchamos nada. Donde estábamos sentados. Don Luis, don Salomón, gracias por estar aquí. Don Luis Luis Trujillo y Salomón Santos. Bueno, ¿qué hace doña María Martínez, la esposa del generalísimo, esa noche? Bueno, fíjese, cuando hay un hecho como el de la muerte de un jefe de Estado, de un alto personaje, la gente lo enfoca como un evento público, como un evento político. Pero ahí lo que es la intimidad familiar, porque por ejemplo a su esposa no le han matado ni a un jefe de gobierno, a su esposa le han matado a su esposo. Mi mamá, que era la hermana más pequeña de Trujillo, llegó acompañándola a ella más o menos a las 7 de la mañana al palacio. Subieron conmigo las dos. Y aquello partí el arma porque ya ellas no veían el cadáver de un hombre público tendido en la cama, sino que una veía a su hermano y otra veía a su esposo. Esto fue el punto doloroso, más triste, porque todo el mundo se conmovió, porque hasta ese momento estábamos viendo la tragedia. Bueno, nos mataron al jefe. Sí, pero cuando llegan ellas ya no es que nos mataron al jefe, le han matado a su esposo y le han matado a su hermano. Entonces ya esa fue una nota distinta. Y María Martínez de Trujillo, que era una mujer de un carácter y de un temple de hierro, fue quien dispuso ella misma en la habitación frente al cadáver cómo debían vestir, lo que ella quería que se hiciera, que se trasladara a la casa. Dio todas las disposiciones y se cumplieron al pie de la letra, porque más allá esa es de doña María, público, esa es doña María, ¿verdad? María Martínez. Y está con el embajador Farlan y Trujillo. Farlan, sí. Que fue un embajador que estuvo aquí de los Estados Unidos hasta el mes de mayo del año 1960. Hasta el 60. Y apoyó los complots que había en la época contra el gobierno de Trujillo. Sí, correcto. Pero es que pasa una cosa. Las únicas gente que no apoyaban el complot eran los que estábamos vinculados directamente a él. Porque se fue haciendo tan clara la situación que muchas personas de las allegadas a Trujillo dijeron, bueno, lo que hay es que retirarlo, vamos a dejarlo, no quiere que lo cuidemos. Yo recuerdo, por ejemplo,
haberme cruzado en la puerta del despacho de Trujillo. Él venía saliendo y yo iba hacia el despacho de él y me crucé con el entonces general Oliva García Cutuco. Y el generalísimo le dijo, ¿qué usted desea? Y le digo, jefe, mire, yo estoy preparando un plan de protección para cuidarlo. A mí me gustaría que usted me dejara conversarlo con usted para ver cómo le damos una protección. Y la contestación que Trujillo le dio lacónicamente fue, Cutuco, el que no se la juega no se la gana, y el que no se la gana no está vivo. Y siguió caminando. O sea, él ya estaba decidido. Yo siempre he tenido la impresión, Trujillo no era un hombre que se vencía. No es verdad que Trujillo, por ejemplo, como dice mucha gente, no, él se entregó, no. Él había que matarlo, pero peleando, no era que se iba a entregar. Ahora, él sí tenía, y las personas que estábamos allegados a él, sobre todo yo, que era como un hijo para él, y desde niño veía su forma de tratar a Ramfi. Él siempre tuvo el interés de que Ramfi se interesara por la política y lo sucediera. Cuando usted habla de Ramfi, se habla de su hijo, ¿verdad? Rafael Leonidas Trujillo Martínez, su hijo. Yo no sé si será posible conseguir una caricatura que salió publicada. Ahí está Ramfi. En el periódico La Nación, de Ramfi, hace muchos años. ¿Cuál es Ramfi ahí? El que está en el... En el centro. En al lado del que está, sí, vestido de blanco, pero en el centro. Correcto, correcto. Ese es Ramfi Trujillo. Correcto, sí. Una caricatura, usted decía que en salió. En el periódico La Nación salió una caricatura que, claro, está, fue ordenada por él que la hiciera. Se veía al generalísimo en su casa leyendo el periódico y en la parte detrás del periódico se veía claro el título La Nación. Y Ramfi estaba sentado en el suelo, muchachito, a los pies de su padre. Y el padre le dice, ¿qué tú quieres, mi hijo? Estoy esperando que termines con La Nación para cogerla yo. Bueno, y resulta que Trujillo muere a tiros en el malecón la noche del 30 de mayo del 61, a eso antes o después de las 10 de la noche. Y aproximadamente. Ustedes vienen a saber ya a la medianoche que está muerto. Sí. Al otro día, que es día 31 de mayo, todavía no se da a conocer la noticia en el país, por lo menos hasta la tarde del 31, y cuando realmente sale por primera vez en la prensa nacional. Es el día 1 de junio. Sí. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, que ha salido la noche del 30 de mayo hacia París, cuando llega ya con su secretario de prensa, da a conocer el secretario de prensa del presidente de los Estados Unidos, Jerry Salinger, que Trujillo ha muerto, antes de que se sepa en la República Dominicana. Bueno, no antes de que se sepa, antes de que se publique. Porque aquí las personas que tenían una cierta influencia en la política supieron esa misma noche que Trujillo había muerto. Eso no hay la menor duda. Ahora, no se publicó, y la razón de que no se publicara, como yo le decía ahorita, mire, fue... ahí está a la izquierda Pierre Salinger, el secretario de prensa del presidente Kennedy. Y al lado de Pierre Salinger, el presidente Kennedy. Ese es Pierre Salinger. Él en París dijo que Trujillo había muerto, sí, antes que se conociera. Sí, antes que se publicara. Público, antes, sí, que, correcto, se publicara, por lo pero menos. Pero le voy a decir lo que pasa. Es que fíjese. Porque aquí salió la portada del Caribe, sí, del día 1 de junio con la noticia. Sí, ya la publicación, correcto. Esa, pero fíjese, esta es la portada. Fíjese, entonces, lo que pasa. Yo les decía ahorita que en un hecho de esa naturaleza hay que ver el factor familiar también. Quien dispuso que no se publicara fue su viuda, porque ella quería que Ramfi estuviera aquí cuando se publicara la información. Ella fue quien insistió en que no se publicara, porque ya era un hecho conocido. Ya era un hecho conocido, el rumor se había esparcido, porque imagínense, fue una cosa, un tiroteo que lo oyó muchísima gente en esos alrededores, el carro estaba en plena avenida.
fue ella, la gente, como le digo, que tenía cierta relación de política, pues sabía perfectamente que Trujillo lo había matado. ¿Es verdad? Ahora, no se había publicado. Es verdad que entre las reacciones de María Martínez, a quien la vemos aquí detrás de su esposo, de Rafael Trujillo, que saluda al embajador Fablan, entre las reacciones de ellas así ante la muerte de Trujillo era que había que matar a muchísima gente, envenenar las aguas. No. Ese tipo de anécdotas circulaban. Déjeme decirle, yo siempre le decía a ella, mi tía María, porque ella no tenía sobrino cuando yo era muchacho, después tuvo alguno. Yo le decía a mi tía María, y desde niño nosotros decíamos, el dictador aquí es tía María, porque era una mujer de un carácter fuertísimo, pero era una persona que tenía los pies sobre la tierra, no iba a incurrir en un disparate de esa naturaleza, de ningún modo. Delante de mí no lo dije, pudiera haberlo dicho delante de otro, pero no lo creo, porque ella con ese carácter violento que tenía, absolutamente dominante, era una persona que tenía, como solemos decir, los pies sobre la tierra, sabía lo que podía y lo que debía hacerse en cada circunstancia, y era una persona muy inteligente. Bueno, Angelita Trujillo, María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús, la vemos aquí, vamos a hacerle un close-up a Angelita, con su papá, vamos a verla con su papá, ahí está Angelita, María de los Ángeles, y su papá, Trujillo. Esta fotografía, Salomón, es de inauguración, ¿cuándo?, del aeropuerto Caucedo, en noviembre de 1959. Salomón, el aeropuerto Caucedo es el aeropuerto de Puerto Plata. Punta Caucedo. Punta Caucedo. El aeropuerto, bueno, es que la gente, el aeropuerto internacional José Francisco Peñalón. Ahora sí, bueno, estamos hablando de la mayoría de la gente hoy no sabe lo que era Punta Caucedo. Y hay que la gente, hay que aclarar, la mayoría de los muchachos ahora tienen que saber que fue el jefe que hizo ese aeropuerto. Se inauguró con ese nombre. Sí, ese. Ese era un vuelo especial de ese es el primer avión a reacción que aterrizó ahí. Está de Panam. Ahí está el presidente Panam, mira. Ahí está el presidente. Yo creo que había sido de la Mari. El avión de Panam que iba a cubrir la ruta regular de Nueva York. Ese americano que está ahí, ¿verdad? Typer, sí. Ese es el presidente. Que es muy amigo de Trujillo. Y este oficial con ese kepis, ¿quién es? ¿Cuál es? Radamés. Ese es Radamés, ¿verdad? Aquí. Sí. Este aquí. Radamés Trujillo. Sí. Era teniente primero ahí. Bueno, Angelita Trujillo, María de los Ángeles, conversando con ella hace poco, me decía que la noche del 30 de mayo, su papá, el generalísimo, después de regresar de la base de San Isidro, que la visitó dos veces ese día, fue en la mañana primero y después volvió en la noche. Me decía ella que esa noche, como él acostumbraba siempre, iba a visitar a sus nietos allá a la casa. Sí. Y la casa de Angelita está donde está hoy el Teatro Nacional. Tenemos unas imágenes ahí que las puede presentar el señor director, donde está la mascarilla del jefe, donde se ve el teatro, un reportaje que hicimos una vez en esa zona, unas tomas que hicimos, y la pueden presentar también. Bueno, ahí vivía Angelita. Ella me contaba que su papá, como acostumbraba, fue esa noche, antes de salir hacia San Cristóbal, hacia la Hacienda Fundación, a visitar a sus nietos, y que cuando él se iba, ella salió afuera y lo agarró y le dijo: papá, no te vayas esta noche. Papá, no te vayas. Él ya nunca le había hecho eso, ni le había dicho eso. Y él se fue como quiera. Yo desconocí ese dato, pero la verdad es que le voy a decir, todos, teníamos una preocupación enorme, porque sabíamos, lo que no sabíamos era qué día iba a suceder. Pero sabíamos que iba a suceder, porque es que él lo estaba provocando. Y cada vez era custodiado por el cuerpo ayudante, lo despachaba, andaba solo para todas partes, y lo anunciaba, que es lo peor. Yo siempre dije que fue un acto dentro de lo que podemos llamar la tragedia de él, un tragicómico, que fue su visita a Puerto Plata. Él se tiró al parque de Puerto Plata, acompañado del gobernador de Puerto Plata, que era don Luis Ginebra. Mire, a Trujillo en el parque de Puerto Plata le sacaron el pañuelo del saco. Le arrancaron la condecoración que tenía en el ojal del saco. Ahí era que vivía Angelita, ¿verdad? Angelita. ¿Dónde está el Teatro Nacional? ¿Dónde está el Teatro Nacional?
Bien, le sacaron el ojal del saco. La condecoración que tenía en el ojal del saco se la arrancaron. Le arrancaron la solapa del saco y la corbata. La gente cogiendo souvenir. Y él con Luis Ginebra metido en aquel gentío. Solos. La madrugada. Solos. A la salida de la fiesta que se le hizo en el club. O sea, él estaba provocando. Yo siempre fui de lo que dije. No lo mataron esa noche porque le cogieron miedo. Le cogieron miedo porque, imagínense, el hacerse cuidar por Luis Ginebra, que era un hombre que nunca fue militar, no fue nunca así hombre de armas a tomar, que era el gobernador civil de la población, y ese fue quien lo acompañó a tirarse dentro de esa población que estaba volcada en ese parque. Vamos a precisar que vimos la imagen del Teatro Nacional, que no era que Angelita viviera en el local del Teatro Nacional, no, sino que allá estaba su casa. No, porque todo porque eso ese local lo hizo el doctor Joaquín el Balaguer. Doctor Balaguer, todo eso, y tumbó también la casa donde residía Trujillo, donde se veló el cadáver. Trujillo, don Luis, Trujillo peleó esa noche, se defendió. Zacarías de la Cruz, que falleció en el año 1999, dio las versiones, dijo que Trujillo peleó, pero hay gente que dice que no peleó. ¿Peleó o no peleó? Yo le voy a decir, fíjese, los que conocíamos bien el automóvil de Trujillo y su costumbre de ir a Fundación, sabemos que iba siempre acompañado de su chofer de absoluta confianza. Se negó a que se le pusiera un radio al carro, un radio de comunicación. Zacarías llevaba siempre en el piso delante dos ametralladoras que llamaban de paracaidista, que eran unas ametralladoritas inglesas calibre 380. Trujillo andaba siempre con un revólver 38 de cuando él había sido teniente, que no lo portaba nunca, sino que lo ponía en el maletín de él, alrededor del maletín. Zacarías vació las dos ametralladoras. Eran peines de 20 tiros y las dos ametralladoras quedaron vacías. Y Trujillo descargó su revólver 38. Pero mire cuántos tiros le dieron al parabrisas donde estaba el chofer. No, fue por eso le digo. Los impactos de bala que tenía el automóvil era para ver barrido el automóvil. Bueno, y hay un detalle humano que queda. El generalísimo Trujillo siempre visitaba todos los días a las 6 de la tarde una casa donde hoy hay una universidad. La Universidad APET está en la Máximo Gómez esquina, México. En esa casa vivía doña Julia, su mamá. Y mi tío negro. Y su tío negro y también. Y mi tío negro también. Doña Julia, sí, que vivía en esa casa. Sí. Y aquí la vamos a ver ahora con una de sus nietas. Sí. Doña Julia, ¿cómo reaccionó mamá Julia, como ustedes le decían, ante la muerte de su hijo? Fíjese, ella nunca se dio cuenta que había matado a otro niño. Ya ella estaba muy avanzada en años. Y en los primeros días, cuando mi tío negro tuvo que salir, acompañado de su hermano José Arismendi y Trujillo Petán, fundador de esta radio televisora donde nos encontramos en el momento, ella echaba de menos, como decía ella, ¿dónde está Negro? Entonces yo iba de noche de Rancho Japón, donde yo vivía, en Arroyo Hondo, más o menos a las 7, a las 8 de la noche, ya acostaba temprano. Me ponía en pijama. Y yo le decía que mi tío negro estaba en Constanza, en cosas de política, y que me había indicado que durmiera en su habitación para acompañarla a ella. Entonces, después que ella se acostaba y se dormía, me iba yo para mi casa. Pero ella nunca se dio cuenta que él lo había matado. Lo que quiere decir que doña Julia murió, ¿en qué año? 63, 30 de abril. ¿Murió fuera del país? En Miami, en mi casa. Pero creyó siempre... En mi casa paterna. Pero creyó siempre que su hijo, el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina... Estaba muy ocupado en asuntos de política. Hacía mucho calor y habíamos ido a veranear a Constanza con tío negro, porque tío negro estaba en Miami. Y ella creyó esa versión hasta el momento, porque es que ella muere de 101 años. ¿Tío negro sigue en Miami? Vive. Él vivió mucho tiempo fuera de Miami. Cuando nosotros salimos de aquí, en el año 61... fuimos directo a Miami.
Fuimos en un avión que mandó el gobierno de los Estados Unidos y aterrizamos en Fort Lauderdale. Salimos de aquí 19 de noviembre y llegamos allá el 20, porque ahí pasaban ya de las 12 de la noche. Él, al poco tiempo, fue a vivir a Panamá y de ahí se fue a Portugal, donde vivió muchos años, y hace aproximadamente unos 5 años regresó a vivir a Miami con su esposa, Alma McLaughlin, y están viviendo todavía allá. Allá murió la mamá de Alma McLaughlin, doña Zaida. Después de vivir muchos años en Miami, murió su hermana, que la seguía en edad, casada con el doctor Firo Lobatón, que también murió ahora recientemente. Ya, Víctor, perdón. Entre las cosas que ocurrieron el 30 de mayo, 31, cabe destacar por la escena de la llegada de Ramfis. Yo estuve todo el trayecto de eso. Recuerdo que el general Melido Martel, el jefe del cuerpo de ayudantes militares, cuando nosotros íbamos llegando al aeropuerto, entonces Balaguer dio la noticia, cuando ya se sabía que el avión estaba sobre territorio dominicano. Por cierto, uno, ciertos incidentes. Pero fue las instrucciones de María. Sí. Su viuda no quiso que se publicara hasta que Ramfis no llegó. Hubieron ciertos incidentes porque el piloto de Air France se negaba a aterrizar, porque el avión estaba acordonado con los AMX, esos tanques. Y hasta que al fin aterrizó. Pero la llegada, nosotros fuimos desde el aeropuerto a la casa de Ramfis en Boca Chica, bueno, donde se cambiaron de ropa. De ese personaje de Joaquín Balaguer, Salomón, hemos hablado poco en el programa, pero yo creo que vamos a tener que volver a conversar de Ramfis, sí, de Balaguer, porque ya el tiempo se nos terminó realmente. Mire, déjeme hacer una observación. Déjeme hacer una observación antes de que cerremos el programa. Sobre esta fotografía que usted mostró y que Salomón le dijo que era en la inauguración del aeropuerto de entonces Punta Cauceda. O el primer vuelo. Sí. De un jet. Y la inauguración. Sí. El avión aterrizó para la inauguración. Pero déjeme decirle, ahí nos dimos nosotros cuenta por primera vez que Trujillo estaba fallando. Usted sabe que ese señor, que era un artista de la política, me vino a la mente porque así lo llamo Balaguer, un artista de la política. Por primera vez en un acto de esa naturaleza y en una inauguración, pronunció el discurso solo, encerrado en una oficinita. Trujillo. No, él no habló en público. En esa inauguración. Una oficinita del aeropuerto. Del aeropuerto. Bien. Cerrado ahí adentro. Y le dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere hablar en público? Porque él le gustaba hablar en público. O sea, crecía. Balaguer dice que era un artista de la política y yo creo que sí, que lo era. Bueno, Salomón tiene otras fotos de estas que esperamos. Sí, lo del aeropuerto. Sí. Para verlas en otra ocasión. Aquí en esta esquinita aparece Monseñor Veras. Sí, Octavio Veras, detrás de Don Cucho. Hay otro que está y Don Cucho. Bueno, que sea el primer programa de esta serie con ustedes, porque hay que hablar de Balaguer, hay que hablar de Ramfis, hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Balaguer estaba esperando el mango debajo de la mata. Bueno, Víctor, te deseamos muchos éxitos en tu programa. Que es un programa que ha hecho una gran contribución al esclarecimiento de la historia, sobre todo la historia de la era de Trujillo, sin cuya etapa no se puede escribir la historia. Eso es verdad. Bueno, yo lo que quisiera es que el pueblo dominicano y sobre todo los jóvenes conozcan su historia desde las palabras de gente como ustedes que pueden dar testimonio. De primera mano. Yo quiero decirle que me siento sumamente complacido de haber comparecido a su programa, porque como usted dice, somos testigos de primera mano y para los fines de la historia es bueno que la gente lo oiga. Pero, como usted hizo la observación, hace poco más de un año asistimos a un programa, pero después de eso me fue totalmente imposible porque el Todopoderoso dispuso que me acercaran un poquito a él momentáneamente y después me devolvió para acá, pero estuve muy mal de salud, sufrí una operación quirúrgica muy fuerte, pero ya estamos de pie de nuevo. Muchísimas gracias, don. Estamos a su orden y creo yo, es mi parecer, que programas como este,
ayuda al esclarecimiento de los hechos de esa etapa de nuestra historia, que como dice Salomón, son 31 años que no se pueden borrar de la historia dominicana. Y así como no se pueden borrar los aspectos malos de ese gobierno, que son muchos, tampoco se pueden borrar los buenos, porque hay muchas cosas que de ese gobierno, por ejemplo, ¿quién comienza la modernización del Estado dominicano en ese periodo? Bueno, esos son todos esos temas que yo se los dejo en carpeta para que venga y los suelte. Gracias, don Luis, gracias. Gracias, Salomón. Y en esta planta donde estábamos precisamente, es una planta que también hicieron los Trujillo. Gracias, amigos televidentes. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.